¡Bienvenidos a las últimas con Desdi! ¡Oye! Llegó la Navidad y yo estoy lista para entregar mis regalos a estos personajes más destacados. A aquellos que indiscutiblemente, sin pedir nada a cambio, formaron un bumbum, un perguero, un plegue-plegue y me dieron material para hablar aquí en mi segmento, su segmento favorito. Porque tú quemaste a tu pareja, apareciste desnudo en algún celular, o medio Panamá te odia porque hablaste mal de las gordas, seguramente tienes una premiación. Mientras tanto, iniciamos con la información. ¿Qué? Las gordas me tienen harta. ¡Wow! Sigue causando indignación, molestia y ronchas en las espinillas la cobertura de la legendaria Jenny Anense en Moscú. Una cantidad innumerable de memes salieron a relucir por esta situación. Para igualar fuerzas, en TVN enviaron a Masha. Esto con el fin de no quedarse atrás, enviando damas con años de experiencia. Tranquilo, muchachos, por la próxima irán ustedes. Y si Orman Innis puso de moda las famosas vainas de pobre, esta foto de pobre. Mi amiga Mónica Lola Díaz puso de moda las fotos con Photoshop. ¡Habla claro! ¡Se te chispoteó! ¿No te diste cuenta que cuando empezaste a hacer tu macalucia en el mondongo, la pared se comenzó a derretir? Tú le hagas, Tomani, tú fluyes. Porque a mí me están mandando ir a comprar Presto Barba para que me haga Photoshop en los brazos. Y yo no lo voy a hacer. ¡No lo voy a hacer! ¡Listo! ¡Chucho! ¡Manéjate! Tú no puedes estar dictando ni que talleres con PowerPoint en cómo emprender un nuevo negocio y a la noche a la mañana sales besándote y tocando toda a la mermelancia. Esto no va a ir, señora. O una cosa o la otra. O es relajo o es serio. Ahora, como actor, hay escenas de besos dentro de lo que está sucediendo, del contexto, ¿es permisible? No hay problema. Eres actor, pero esto no era ni un sketch, ni mucho menos una obra de teatro. Querías, la man se dejó y la gozaste. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más van a hacer con esto es guerra? Dejaron por fuera un poco de gente, la alianza diplomática sexual con Perú, presentador y participantes enamorados, la man de 12 corazones esta que se corta, como ya casi lo habíamos visto todo, y los peladitos de Calidonia ya estaban empezando a hacer sus tareas y dejando de ir al programa, la producción tuvo que recurrir a medidas urgentes. Buscar un hombre que ya haya estado en el programa de la competencia. ¡Que esté delicioso, por supuesto! ¡Añadieron todos estos ingredientes! Y adivinen quién salió, prima. ¡Joaquín Fábrega! ¡Qué ricura! Ex Calle 7, ex Pelinegro y ex Delita Hernández. Igual que Paul McDonald y supuestamente mi marido Romelito. ¡Manto bacanal! Oye, el man está soltero. Y como la costumbre no pasa de moda, ¿a qué mujer le pondrán para que se coja? No, ay, no era coja, ¿qué era? Se entretenga. ¡Ah, se entretenga! La vaina es que acá no sé a quién le van a meter por los ojos. Pero después que me alejen a todas de mi macho, las apoyaré 100%. Betina, ya Domil está activo con la suya. ¿Te suma o qué? ¡Wow! De Natalia, en el Roman Fernández, iniciamos la información. Hablando de esto es guerra, no podemos pasar desapercibido a las dos nuevas integrantes del programa. Catherine Polet. Paul, porque yo me la imagino como que ella es teibolera. Y Julia Hoggy, como en la marca de perro, no sé, la verdad no sé cómo se dice el nombre de ella, es Eddystone, la verdad, ¿qué sigue? La mujer de BK y también la mujer de producción. Por favor, coloque un breve resumen de quién es la famosísima Catherine Polet. Para
norte de la trayectoria de esta chica. Ella es Catherine Polé. Tiene el cabello negro. ¡Wow! Increíble la carrera y la trayectoria de esta chica. Aunque la Julia tiene ya varias semanas en el programa y no estudió ninguna foto. Por ahí alguna foto de Proyecto X se le filtra. Y todos los chacales van a poder ser felices. Igual que la Catherine esta, igual que ella. Eso también pronto caerá con lo de las fotos. Aunque chiquito. Esa sonrisa pícara. Me diste que a ella se le filtrará. Saludos, linda. ¡Wow! Ya casi se acaba el año. Y déjeme decirle, Chucus, que perdí varias apuestas. Las parejas que creí que llegarían hasta el próximo año, una a una, fueron rompidas. Ellos son los que le dejaron el camino libre a Kevin y Jocelyn, Neca y Ariel. Por el gusto, porque igual ya lo sacaron. Los que le cedieron el lugar a Ana Paula y Adrián de Calle 7, Jorge López y la china riquísima Mónica Lee. Aunque curiosamente Adrián y Ana Paula también habían sido expulsados del programa por lo de la foto tipo Lady Gaga. La próxima pareja, bueno, expareja que nos deja un gran vacío en este 2017, Jackie y Agustín. Dejándole el trono libre a Lisa y al ex de Gaby Garrido. Digo, a Rubén y a la ex de Paul McDonald. Pa' ver. Espérate. El que fue novio de Gaby con la ex de Juaco. No. Digo, a Lisa y a Rubén. Me da mucho gusto por ellos, ¿verdad? Ya tienes al tuyo, bella. Así que haz todo tu jamarre. Tu baño con agua de Pampi. Monitorea el celular. Pero no dejes que esté mal. Yo te vaya, hermana. Ay, el programa te pasó en el avión. La verdad que no me importa. ¡Saludos, hermana! Que te haga un hijo rápido. Y hasta aquí la información de la noche de hoy. Recuerda que puedes seguirme en Instagram como @señoraDesdy. Me gustan mayores, que me sigan puros hombres con dinero. Y ustedes saben que no puedes pedirme sin antes mandarles un rico beso. ¡Chao, chao! Walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra. And like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl,